Pues mire, como el movimiento se demuestra andando, no solamente es cuestión de expresar hoy con la palabra ese apoyo a los alcaldes en la firma del pacto por la lucha contra el cambio climático, sino que además llevamos a cabo toda una serie de iniciativas en los últimos años. No es esto una novedad. Digamos que esto de hoy es probablemente el fruto, el resultado de esa conciencia que se viene generando en la clase política, vamos a decirlo entre comillas, pero que al final, a partir de iniciativas diversas, por ejemplo, CDR, pues con dictámenes, con open days, seminarios varios. Por otra parte, ahora, como ya dijimos antes, estamos trabajando con los alcaldes de Estados Unidos de América con la finalidad de poder llevar ahí un elemento de coordinación, puesto que ellos también firmarían un pacto de similares características. Es decir, al final se trata precisamente de mantener un firme compromiso que vaya mucho más allá de la palabra, que se concrete en hechos y que además podamos extender esa red hacia otros lugares. No solamente es Unión Europea, con ser muy importante que sea Unión Europea, sino que además ampliamos fronteras llegando incluso al continente americano. Pues mira, el mensaje efectivamente es este, el compromiso. Nosotros somos los representantes de los ciudadanos en una política de proximidad que ninguna otra institución tiene. Ayuntamientos, entes locales, regiones, poder regional, que lógicamente estamos, yo diría, las 24 horas del día atendiendo las inquietudes, las exigencias, ¿por qué no también los sueños de los ciudadanos? Tenemos que compartirlo, somos parte de ellos, no estamos perdidos, ni mucho menos en políticas de altura, más bien estamos pisando tierra, pisando la arena, y eso es muy importante a la hora de interiorizar toda esa inquietud que existe en la sociedad, de convertirla en cultura, en transmisión de conciencia, y a partir de ahí adquirir un compromiso de firmeza. La coordinación es el mejor de los elementos para esto. Yo antes decía, hacemos dictámenes en el CDR, celebramos seminarios, todo eso está bien, pero al final o tiene un recorrido, un camino que recorrer, o simplemente se queda en ese salón. Yo creo que hay que llevarlo mucho más allá. Por eso la coordinación con la Comisión Europea, con el Consejo de Europa, con el Parlamento, son elementos imprescindibles, porque de lo contrario, el alcalde o el representante de poderes regionales quedaría en una cierta frustración de ver que su trabajo no adquiere forma concreta. Y para que esto sea así, hay que llevarlo al Parlamento, porque es donde se legisla, a la Comisión, porque es la que exige la aplicación de la legislación parlamentaria europea. Yo creo que esto es muy importante y en ese sentido esta es la contribución, esta es la forma y el método como desde el CDR venimos trabajando. Creo que es un buen método, independientemente de que haya que seguir mejorando. Hay que mejorar todos los días.